soy Jorge Villagrán, soy charro del grupo Astahuacán. Estamos con la reina Lucero Primera del grupo Astahuacán. Y rápido, ¿cómo organizan ustedes los carnavales? Bueno, un carnaval se organiza desde un año antes, dos años antes o tres años antes. Tenemos lista de reinas, o sea, las reinas están en una lista de como de tres, cuatro años. Es muy difícil organizar, pero pues bueno, organizamos, hacemos el carro, la cooperación, los charros, todo, o sea, es una cosa muy bonita. ¿Y para ti qué es ser charro? Para mí que ser charro, pues, digamos, por hoy es un orgullo, mi hermana es la reina, yo estoy demasiado orgulloso, tengo 4 o 5 años siendo charro, es un orgullo muy grande, poder ser un charro. ¿Qué se siente ser reina? Es un orgullo, es muy bonito, es algo inexplicable, la verdad, es una felicidad que no se puede explicar. ¿Qué deseos tienes para el pueblo de Astahuacán? Pues que sigan las tradiciones. Sigan vivas las tradiciones en Astahuacán. La verdad, me siento muy orgullosa de ser mexicana y de seguir aportando a esta cultura y que no se pierda.
pierda esta tradición que es parte de nuestra cultura, de nuestra legalidad de México. Entonces la verdad me siento muy orgullosa de poder participar y pues realmente que se queda un bonito recuerdo. ¿Y qué le dirías a las personas que no conocen el carnaval? ¿Cómo los invitarías? Pues la verdad les diría que se vinieran a dar una vuelta, que experimentaran. La verdad, ya en el Distrito Federal ya es muy poco los pueblos que hacen eso. De hecho, es algo ya que se está muriendo y que realmente ayuden a seguir esta tradición, porque la verdad es algo muy bonito y es algo como nos representa como país. Ok, gracias. De este año. Para mí es un orgullo muy grande. Es un orgullo muy grande y es una sensación de sentimientos. De ver a su hija ahí en lo alto, con todos los charros bailando, los honores sean para ella. Es algo muy bonito. ¿Alguna vez se imaginaron que su hijo iba a formar parte de esto? No. ¿Qué le dirían a las jóvenes que quieren ser reina los próximos años? Que se sientan orgullosas, porque 15 años cumplen todas las niñas, pero ser reina en un carnaval, no cualquier persona lo hace.